Pues muy buenas locos, bienvenidos al canal chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de estrategia para farming y para Ayuntamiento 9, que bueno, muchos me decís que por qué no traigo para diferentes niveles. Os prometo que traeré próximamente para otros niveles de Ayuntamiento, pero es que es cierto que los ejércitos, casi todos los que os traigo de farming, se pueden adaptar tanto para Ayuntamiento 8 como para Ayuntamiento 10 como para Ayuntamiento 11. Es simplemente aumentar el número de hechizos o disminuirlo y aumentar el número o disminuir el número de tropas. Hoy os traigo un ejército, como digo, que muchos me decían, yo farmeo con globos, farmeo con esbirros y me va fenomenal. Y es que es cierto, es uno de los ejércitos más comunes para farming y uno de los más efectivos para todos aquellos que, bueno, si no lo conocéis o queréis ver pues qué combinación utilizo yo, la más idónea. Y es que es un ejército muy versátil. Me explico, si vosotros lo que queréis es farmear elixir oscuro y no queréis gastar casi nada, podéis hacer esta combinación, 32 globos, 30 esbirros, que es la que planteo yo aquí, y que tan solo gasta 400 de elixir oscuro, ¿vale? Si por el contrario, lo que queréis es, pues tenéis mucho elixir oscuro y queréis farmear más recursos, lo que podéis hacer es pues simplemente veniros aquí y eliminar pues algunos hechizos de rabia que consumen mucho, mucho elixir rosa, si andáis escasos de este recurso, y entonces podéis aumentar, pues podéis poner 6 hechizos de aceleración y quitar unos cuantos globetes, dejarlo en 20 más o menos y añadir 2 sabuesos de lava. Un ejército que consume 1800 de elixir oscuro, mucho más caro de oscuro, pero reducimos a la mitad el coste de elixir rosa. Además, luego pues podéis hacer variantes, podéis, en vez de llevar 3 hechizos de rabia como yo os voy a mostrar, llevar 2 y 2 hechizos de aceleración. Pero bueno, en general es un ejército que funciona fenomenal, fenomenal para farmear los recursos. Aunque aquí no veáis grandes botines, es porque estoy intentando atacar a bases más o menos buenas o diseños que son más o menos prototípicos, ¿vale? A pesar de ello, pues bueno, siempre os podéis encontrar aldeas como estas, ¿vale? Y esta, pues, ¿de qué me sirve? Para mostraros, porque es cierto que es un diseño muy, muy malo, para ver que, cuáles son los pasos a seguir que yo recomiendo en este ataque. Estáis viendo cómo estoy soltando primero un globito a cada lado, no solo porque había 2 torres de magos expuestas y que prácticamente era un regalo, sino porque es la mejor forma, y lo veréis en casi todos los ataques, para desactivar las trampas rojas, que mucha gente las coloca mal puestas, están en el exterior y no en el interior de la aldea, y por lo tanto siempre podéis hacer esto: soltáis un globito al principio cerca de las torres de magos, etcétera, y así desactiváis con un solo globo las trampas rojas, que luego evitaréis todo ese daño, esa salpicadura en vuestros respectivos globos. Aquí fijaros como incluso pues la era bastante mala, porque bueno, tiene uno de los puntos que yo siempre digo que no podéis hacer en vuestras aldeas de farming, y es colocar el ayuntamiento y todos los almacenes en el medio. Precisamente por esto, los globos han limpiado las defensas de los alrededores, y con una rabia además para aumentar un poco la potencia de esos esbirros, hemos farmeado y nos hemos robado casi todos los recursos del enemigo. Por lo tanto, muy fácil, muy rápido y sin mayor complicación. Yo creo que este ejército, a la hora de tirar los globos, cualquiera puede hacerlo, porque es un ejército a prueba de mancos, ¿vale? Es más o menos hundir los dedos por los laterales y unos pocos en el medio para que pues podamos conducir a nuestros globos hacia un mismo destino. Y quizás con los esbirros sí tenéis que tener más calma, ¿vale? Con los esbirros nunca los soltéis, bueno, perdonad que interrumpa, porque es el detalle que os acabo de decir, ¿no? De ir soltando primero algunos globitos para desactivar trampas, y además podéis ver si tiene castillo del clan enemigo, ¿no? La mayoría de la gente no suele defender con castillo en farming, le suele dar un poco más igual, y entonces pues en ese caso se va a ser siempre mejor para nosotros. Como digo, los esbirros hay que tirarlos con cabeza. Fijaros que nunca los estoy tirando a mogollón, siempre hay que tirar esbirros por los laterales, y una vez que eliminamos los edificios, en este caso tenía todavía yo 9, pues hacemos que vayan al interior, ¿vale? Ahí los voy soltando, porque hay que aprovechar los esbirros, o sea, hay que aprovechar las rabias de los globos con nuestros esbirros. Esto es un plus que tiene el utilizar un ejército con hechizos de rabia en lugar de aceleraciones, que si soltamos las rabias, pues más o menos al principio, ¿vale? No inmediatamente nada a soltar los globos, pero más o menos al principio y en el interior de la aldea, nuestros esbirros van a conseguir toda esa potencia que les otorga la rabia, y enfurecidos van a robar súper fácil todos los recursos, y sobre todo pues el ayuntamiento o el elixir oscuro, dependiendo de lo que queramos buscar. En este caso podéis observar como le hemos barrido prácticamente casi toda la aldea con relativa facilidad.
Si el rival además tiene algunos antiaéreos que no están al máximo, lo cual es un error, chicos, nunca dejéis lo último los antiaéreos, de hecho lo tenéis que mejorar lo primero. Y en este caso, bueno, tiene las ballestas mejorándose, pero también podría ser, este diseño también se puede dar con ballestas en tierra, o sea que ballestas en tierra, ballestas mejorándose, siempre son un incentivo para nuestros globos. Aquí lo tenéis, fijaros a la izquierda, como un globito solo ha desactivado una trampa de esqueletos y una trampa de... una bomba roja, la cual pues bueno, luego nos ahorramos todo ese daño. Si tenemos los reyes, pues como habéis podido apreciar, nos hemos eliminado toda esa zona, ¿vale? Que había un antiaéreo, había dos torres de arqueras, entonces siempre que tengáis los reyes podéis utilizarlo a eso. Hay quien prefiere utilizar los reyes, guardárselos al final y soltarlos para el medio cuando se han eliminado todos los edificios de los laterales. Yo me gusta utilizarlos de forma suicida para eliminar algunas defensas claves o importantes que yo considere la aldea y luego en el interior soltar esbirros, siempre hay que guardarse 9-10, como digo, para soltarlos al final. En este caso, si la aldea enemiga no tiene los antiaéreos al máximo, pues es un bonito regalo y a veces pues se consiguen plenos en farming cuando uno no se lo propone. Es cierto que yo lo que peor veo de este ejército es que podéis mal acostumbraros, y me explico. El primero de los ejércitos de farming que os he traído hace 2 semanas se trataba del Super Queen Char, una combinación basada en hacer un Queen Wall con vuestras sanadoras y vuestra reina, lo cual es súper útil, porque os sirve luego a la hora de las guerras de clanes. Vais captando más o menos la inteligencia artificial de la reina, vais familiarizándoos por dónde ir, qué, cuánta vida puede aguantar, cuándo tenéis que soltar las rabias, cuándo tenéis que usar su habilidad. Por lo tanto, es súper útil ese ejército para, además, a la vez que estéis farmeando, vais ganando habilidad, vais mejorando vuestras skills en guerra de clanes. Este ejército no, esto es lo malo que tiene. Fijaros cómo pues hay que soltar, hundir un poquito los dedos, más o menos con cabeza y con prudencia, pero por lo demás es un ejército que no requiere pues de escudriñarse los sesos y la cabeza. En ese sentido también es bastante bueno porque pues nos proporciona ataques rápidos, los cuales pues tampoco tenemos que pensar en demasía, ¿no? Igual pues alguno dedica el tiempo en pensar ataques para guerra de clanes y tampoco quiere cada vez que ataque tener que plantear aquí un diseño matemático, una ecuación matemática, por así decirlo, a la hora de farmear, que es pues lo que más se hace y lo más sencillo, ¿no? Otro detalle que me gustaría que apreciaseis, ahora lo vemos en la siguiente RP, es la función del hechizo de veneno, porque muchos estaréis viendo que ni siquiera mato la reina arquera al atacar. Es cierto que hay diseños que tienen la reina arquera que, bueno, pues que la ignoran prácticamente y pues no tenemos ni que pensar en ella, pero es cierto que muchas otras bases tienen las reinas arqueras justo en el interior, y de ahí la importancia de los esbirros junto al hechizo de veneno. Es súper importante que cuando tengamos la reina arquera que nos esté molestando, soltemos el hechizo de veneno justo encima de ella, porque con eso lo que hacemos es que retrasamos, hacemos que vaya más despacio, más lenta y que sus disparos hagan menos daño, y tenemos que esperar a que nuestros esbirros realicen la función de matarla. En este caso, bueno, tengo una composición mala y de hecho, bueno, fijaros todas las minas, todos los recursos que tenía, pero bueno, decidí atacar esta aldea por aquí porque a mí no me interesan los recursos, soy un ayuntamiento 9 al máximo y simplemente quería mostraros cómo atacar un diseño de esta índole. Aquí, como digo, llevaba un hechizo de aceleración, un hechizo de curación y 2 rabias, y me confundí y llevé 3 venenos, ¿no? Obviamente con un veneno es más que suficiente, si lo donan en el castillo del clan mejor, si no, pues podría haber llevado yo un hechizo de rabia ahora y me hubiera venido genial, porque con esa curación, la cual es fundamental que soltéis una curación en el medio cuando reciba daño de salpicadura de los teslas, de las ballestas, con una rabia, como digo, justo en esa zona, pues hubiera eliminado los teslas y mis globos hubieran llegado fácilmente a los 2 antiaéreos que había ahí en la parte de abajo. De nuevo la reina, fijaros que la ha ignorado por completo el ataque y bueno, solté, es cierto, los 2 hechizos de veneno cuando la reina estaba disparándome los globos y bueno, pues esperé a que los esbirros la matasen o prácticamente la dejasen casi neutralizada. Por lo tanto, bueno, hemos cumplido la función, que era llegar al medio de la aldea, eliminar el castillo del... o sea, perdón, eliminar el ayuntamiento, eliminar el almacén del Isir Oscuro y también llevarnos unos cuantos recursos. Es como en este otro caso, pues el cual... No hay muchos recursos, son todos los recursos que están fuera en las minas y bueno, pues el ejército más propicio para esto sería pues una combinación de bárbaros y arqueras, pero como llevamos este ejército, el cual es muy versátil, pues vamos también a aprovecharlo. Las rabias aquí están bastante mal tiradas, fijaros cómo se solapan los hechizos de aceleración con los hechizos de rabia, esto siempre tenéis que evitarlo, ¿vale? Si lleváis hechizos de aceleración, no malgastéis los hechizos como he hecho yo en este ataque, simplemente pues tenéis que esperar un poquito más, pero de nuevo, fijaros cómo trabaja de bien esa curación
saturación en el medio, haciendo que todos los Teslas esos vayan cayendo, mientras que nuestros esbirros llegan al medio. Y aquí, lo dicho, el rival no tenía prácticamente elixir oscuro en el medio, pero como es un ejemplo, lo que trato de deciros es que si hubiese muchos recursos en el medio, el ejército funciona fenomenal, porque prácticamente casi siempre, si atacáis bien, logra sus objetivos. Dicho esto, bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que realmente os sea útil y que me compartáis cuántos de vosotros preferís atacar con este ejército o con alguna de las otras dos variantes de farming que os he traído anteriormente. Espero, como digo, que os sea realmente útil, darle y dejarme un buen like si ha sido así, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo, chicos, con mucho más Clash of Clans. Mm-hmm.